Estamos en una serie bien especial para cada uno de los ancianos de iglesia, líderes en especial y para pastores también. Esta serie la acabo de dar a nivel de Unión del Pacífico, con el doctor César de León. Así que estuvimos como unos 60, 70 pastores y he querido hacerlo un poquito más profesional, más editado para entonces que también las iglesias lo puedan utilizar. Así que el tema es un tema bastante delicado, un tema que considero que, aunque es un poco delicado, es necesario presentarlo. Y estoy hablando, y el título que le he puesto es cómo lidiar con la lujuria y la infidelidad en el ministerio y en la vida cristiana. Así que todos nosotros pasamos por crisis, por problemas emocionales, pero también muchos de nosotros quizás estemos batallando con algún problema sexual. Y por eso es que hoy voy a hacer esta serie para líderes, para pastores, para ancianos de iglesia, para directores de departamento, para algún líder que lleva años predicando, cantando, pero tiene una lucha sexual y una lucha interna. Así que me gustaría orar en estos momentos. Querido Dios, en esta hora te doy gracias por darme el privilegio de presentar esta serie exclusiva para nosotros los cristianos y principalmente para aquellos que están batallando con alguna inclinación, algún patrón, alguna lucha sexual en su vida. Bendícenos, Señor, y te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como mencionábamos, estamos hablando de cómo lidiar con la lujuria y también con la infidelidad en el matrimonio, fuera del matrimonio, en el ministerio como pastor o como líder de iglesia. Y yo quiero que usted se ponga a mirar esta imagen, que es la primera slide o la primera imagen que voy a presentar. Es bastante seductora. Si ustedes notan, si ahora mismo fuera una dama que estuviera viendo esta imagen, que al parecer es bastante provocativa, y ve esta foto, quizá la mayoría de las damas se concentren en el pintalabio y diría: ¡ay, qué lindo pintalabio! ¡Ay, me voy a comprar uno, me gusta! O mira, esta mujer está preparándose para estar con su esposo. Así pensaría cualquier dama o la mayoría de las damas. Pero es bien diferente cuando una persona, un hombre, puede mirar esta misma imagen. Esta imagen para muchos pudieran decir, esta mujer está enferma, está seductora, está caliente, dirían algunos países, que desea sexo. ¿Ve? Hay una gran diferencia de cómo piensa y procesa una mujer a cómo procesa el hombre. Así que posiblemente esta imagen, vamos a ponerla otra vez, quizá esta imagen pueda traer una conexión con algún miembro de iglesia, con alguna persona que usted le está atrayendo. ¿Okay? Acuérdense que le estoy hablando a aquella persona que canta muy lindo, que predica muy bien, que inclusive quizás sea un líder que todo el mundo siga. Que la gente diga: wow, tremendo hombre o tremenda mujer, pero tiene una inclinación, una lucha bien fuerte en su propia vida. Y a este seminario es para ellos en especial. Así que tienen toda la autorización para que cualquier iglesia, cualquier asociación, cualquier unión, la división interamericana, norteamericana que quiera presentar estos temas, tienen toda la autorización. Así que estoy hablando cómo funciona la mente del hombre y la mente de la mujer. También estoy analizando cómo procesa un hombre que está en lujuria, o cómo procesa un hombre que está en masturbación, en pornografía, en estos elementos que se están dando regularmente. Otra de las cosas que puede pasar cuando un hombre pueda mirar esta imagen es que entonces se active en el cerebro, se activa
Posiblemente una lujurias que en el pasado, sea hace 3 meses, sea hace 2 semanas, sea hace 6 meses, que estuvo, que experimentó, que eso se guardó en el subconsciente, ahora se activa y viene uno estímulo, viene una presión sexual, viene unas sensaciones que esa persona no desea. Y quiero aclarar hoy que antes se podían hablar sobre que los hombres nada más eran los que se masturbaban o eran los que estaban en cosas sexuales, pero hoy en día las estadísticas y los últimos datos que se han reflejado, se han arrojado, es que las damas han aumentado enormemente en lo que es la masturbación también. Así que no solamente estamos girando todo al hombre, también incluye las damas también. Así que no sé si usted le está interesando el tema, pero hoy quiero hablarle a aquellos líderes de iglesia, aquellos pastores, aquellos personas que tienen influencia positiva y dan un buen testimonio externamente a toda la iglesia o algún lugar, llena la iglesia, llena los estadios. Y eso me hace pensar en Jimmy Swaggart. Y pueden googlear y pueden entrar y verificar la vida de Jimmy Swaggart escondida. Él no solamente llenaba los estadios, ¿ok? Ella llenaba auditorios, llenaba miles y miles de personas. Sin embargo, fue arrastrado por la lujuria. Porque la lujuria es prima hermana de la masturbación y de la pornografía. Así que una te lleva a la otra. Y la pregunta que yo tengo hoy para todos es, ¿puede un ministro, un anciano o un líder o miembro regular de iglesia ser infiel, ser lujurioso? Y que le vaya bien en su ministerio. Una pregunta un poco difícil quizá de contestar. ¿Puede un ministro o anciano o líder o miembro de iglesia ser fiel y lujurioso y tener éxito en su ministerio? Porque yo te diría que sí. Una cosa no lleva a la otra. Es decir, usted puede ganar almas, usted puede dar estudios bíblicos, usted puede tener éxito, pero su vida personal haya sido y sea, perdón, una vida inmoral. Por eso es que yo mencioné en el seminario de la Unión del Pacífico con el doctor César de León, mencioné que se supone que los 4 años de estudios pastorales sean no solamente para estudiar homilética, estudiar griego, hebreo, sacar buenas notas, ser un buen pastor a nivel de administración de iglesia, sino que también esos 4 años se suponía que Dios transformara toda inclinación, todo hábito, toda costumbre, toda pasión que fuera derrotada y dominada para cuando uno entrara a la iglesia como pastor. De igual manera, los años que un anciano de iglesia, un líder, se prepara con el manual de iglesia para trabajar por Dios, se supone que ese tiempo sea un tiempo de consagración para que la presencia de Dios tome control de esa persona. Pero hay que aclarar también que la lujuria viene de afuera también. No solamente viene y está adentro de nosotros, sino que también está afuera, ¿ok? Está en las dos partes. Por eso es bien importante que nosotros estemos pendientes y nos monitoreemos internamente, pero también monitoreemos lo que viene de afuera para poder mantenernos en la vida espiritual. Tito capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente.
En otros tiempos, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Yo quiero detenerme en la parte que dice que éramos esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Ahí incluimos todo lo que estamos hablando, ¿ve? Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a la iglesia. Inclusive en otros versículos de Corintios, donde había unos pecados horribles, allí también Pablo habla claramente, y gracias a Dios que lo habla positivamente. Cuando habla de idolatría, habla de hechicería, habla de homosexualidad y de pasiones depravadas. Y después dice, eso eran ustedes, muchos de ustedes antes. Es decir, que se puede salir de ahí. Se puede lograr vencer en el nombre de Jesús para lograr vivir una vida buena externamente, pero más que todo buena y pura internamente. Así que Dios no solamente, hay gente que ora, hay gente que predica, hay gente que trabajan, pero está bien, vamos a seguir haciendo eso. Pero aquí yo estoy dando el punto principal, y es que Dios gane, no solamente la gente que trabajemos, sino que gane a nosotros mismos. Por eso es que Pablo dijo algo bien claro, una cosa hago, y es golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que después que haya sido un heraldo, un veterano, tremendo en estudios bíblicos, ganador de alma, un veterano, llenaba la iglesia, yo mismo, dijo Pablo, me pierda. Por eso es que hoy te hablo a ti, líder. Te hablo a ti, pastor. Te hablo a ti, miembro de iglesia que quiere salvarte. Porque este asunto aquí no es que no amemos a Dios. ¿Okay? David lo amaba también. ¿Okay? Y podemos ver en la Biblia cómo David, siendo un hombre de Dios, siendo del mismo corazón de Dios, cometió no solamente algo inmoral y algo sexual, sino que mató y todo. Ustedes conocen la historia. Por eso es que este negocio no es solamente externo, sino también interno. Dios quiere trabajar con nuestras mayores heridas. Dios quiere trabajar con nuestras luchas que nadie conoce. Dios quiere trabajar con mi vida, mis pasiones, mis inclinaciones, mis patrones que yo tengo desde pequeño. Porque a veces yo mencioné en el seminario con los pastores, mencioné que a veces la masturbación viene de la niñez. Porque fuiste frustrado, te encerraban en un cuarto, te daban demasiado y buscaste un escape. Porque para algunos la masturbación no es solamente algo sexual, sino también es algo de liberación, de escape, de sentirte bien. Y cuando ya lo haces, pues entonces te sientes tranquilo, aunque no estás tranquilo moralmente y mucho menos espiritualmente. Así que esta es la primera sección de esta serie poderosa de cómo lidiar con la lujuria y también con la infidelidad en el matrimonio dentro de nosotros como persona cristiana. Así que yo quiero terminar esta primera parte con una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién en la Biblia podemos darle el premio como el hombre de fe? Vuelvo a repetir, ¿a quién en la Biblia pudiéramos darle el premio? Hay muchos en la Biblia, pero solamente hay uno que se le llamó el padre de la fe, ese es Abraham. Pero ahora yo pregunto, ¿a quién se le atribuiría el mejor o el mayor en lujuria dentro de la Biblia? Ese es mi amigo y mi hermano Sansón. Y Sansón era un ministro,
Un ministro es una persona que ha sido llamado por Dios para una misión especial. Así que Sansón era un ministro. Pero este individuo, desde el vientre casi de la madre, pienso yo, que ya tenía una tendencia, una lucha, unas pasiones que él mismo no permitió que el Dios que se le habló pudiera trabajar en su vida. Porque a él se le explicó desde pequeño. Y fue educado en la vida cristiana, enseñándole a Jehová de los ejércitos, ayudándolo a él, y él fue creciendo. E inclusive el ángel le dijo a los padres, no beban vino, no hagan nada, porque lo que viene aquí es un ministro, una persona que tenemos, Dios tiene, una misión especial. Pero una de las cosas peores que tenía Sansón eran los ojos. Lo primero, después de él jugar con la lujuria, y analícelo, no lo vamos a hablar hoy, pero analícelo, siempre hablamos de Dalila en Jueces 16. Pero si usted analiza en Jueces 14, aparece Sansón queriendo una mujer que no era del pueblo de Dios. Los padres le dicen, pero chicos, si hay tanta gente en la iglesia adventista, bueno, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y él dijo, no, esa es la que yo quiero. Y aparentemente esa era la que él estaba enamorado. Pero él era una persona lujuriosa, una persona que le gustaba la sexualidad. Así que vemos un hombre aparentemente seguro en Jueces 14, pero si usted lee después en Jueces 16, aparece que se fue con una prostituta. Se acostó con una prostituta. Y en el mismo Jueces 16, entonces como tercer personaje, aparece Dalila. Que con ella él empezó a jugar más. Se quedó mucho más tiempo. Pero al parecer, Dalila era una veterana en la cama. Era una veterana en la sexualidad. Era una mujer ya madura, con experiencia. Y empezó a trabajar en su mente. Y Sansón comenzó a coquetear con el pecado. Hasta que por último, y fue algo terrible, le sacaron los ojos. Lo primero que el diablo y que Satanás hace después que te hace arrastrar en el pecado es quitarte los ojos. ¿Cuántas personas? Yo una vez hace muchos años atrás me dijeron, Felipe, mira, hay una persona, está en pecado, es fulana de tal. Y yo voy, mira, tranquilito, voy y le digo, mira, papá, ¿crees que te puedo ayudar en algo? Estoy aquí para servirte, algo espiritual, emocional. Pastor, no, estoy bien, me dijo. Ok, no le voy a decir. Pasaron semanas, vuelvo otra vez un poquito más específico y le digo, mira, viejo, yo como que siento que necesitamos hablar o algo que tú creas que te puede ayudar. Y entonces como que se enojó y me dijo, pastor, ya me tiene incómodo porque todo está bien, yo estoy en victoria en Cristo. Hasta que explotó la bomba. Y cuando explotó la situación dentro de la iglesia, el primero que fue llorando delante de mí fue esta persona. Pastor, perdone, yo estaba en pecado, estaba con una mujer, yo no sé qué me pasó. Sí, yo sé qué te pasó y yo sé qué le pasó. Le quitaron los ojos. Hoy, en este primer tema de la serie, cómo lidiar con la lujuria y la infidelidad en el matrimonio, hoy te digo a ti, tú y yo también nos tenemos que cuidar. El diablo está cual león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre utilizamos este versículo para ataque a la mente, como en una de mis series, ataque a la mente con otros elementos. Pero yo quiero incluir hoy que parte del trabajo que el diablo está haciendo es afectando líderes de iglesia, miembros de iglesia, en la iglesia, que siguen trabajando normal en la iglesia, pero que están con lujuria, pornografía, en masturbación, inclusive hay pedófilos dentro de la iglesia y hay mucha maldad en la cual no hemos permitido
que Dios sane, santifique y transforme esas inclinaciones. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerden que esto es una serie que sigue y prontito viene la serie con mi esposa, que ya hemos seleccionado los videos para ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.